Muy buenas, querida comunidad. Soy Mahonry y yo espero que estén muy bien. Gente, es fin de semana y así que toca video especial. En este canal nos gustan muchísimo las transfiguraciones y sé que a ustedes también. Así que vamos a regresar con las series de transfiguraciones. Vamos a tocarlo por tier, son las que ven en pantalla, algunas rebuscadas, conseguibles al día de hoy. De hecho, yo voy a estar dejando el código del outfit dentro de la caja de comentarios de cada transfiguración que veamos, pero aquí les voy a enseñar cómo conseguirlas. Vamos a rebuscar transfiguraciones por todo el juego y vamos a traerlas por tier: placa, mallas, tela, cuero, para que ustedes puedan buscarlas y equipárselas. Antes de empezar, gente, no olviden de estar suscritos al canal, porque este mes hay una edición de The War Within, que es la próxima expansión, en su edición épica, gente, y esto les va a traer acceso a la beta, glifos, entre otras muchas cosas más. Para participar solo tienen que estar suscritos, dejar su like, comentar, compartir, si ya tienen alguna de esta transfiguración o si la van a ir a conseguir. Y sin más, arrancamos. ¿Dónde estoy, gente? Primero voy a empezar con las de placas. Esta transfiguración es del gladiador primigenio, correspondiente a la expansión de Warlords of Draenor. Ya enseñé el azul y la roja. A mí me gusta más la azul personalmente. El azul es por el lado de la alianza y la roja es por el lado de la horda. Les voy a enseñar el mapa. Estoy en Warlords of Draenor. En cualquiera de las dos capitales de las dos facciones toman el portal a lanza de guerra o a escudo de tormenta y van a aparecer aquí, en el caso de la horda, y en escudo de tormenta en caso de la alianza, y se van a ir a los NPCs que nos venden estos objetos por honor. Esta transfiguración es especial porque no está en el apartado de conjuntos. Si yo lo busco acá, no voy a encontrar el gladiador primigenio, o la voy a encontrar pero en otro tono. Y esta que les enseño, pues la voy a tener que comprar por partes. Como por partes en el vendedor gladiador primigenio, justamente para cualquiera de las dos facciones, las voy a comprar por partes. Y aquí está, gladiador primigenio, gladiador primigenio, gladiador primigenio, gladiador primigenio, y así armo mi transfiguración. ¿Por qué moneda? Pues la moneda, gente, que nos sobra a los que hacemos PvP, y a los que alguna vez han hecho PvP la deben tener guardadita por ahí. Es la moneda marca de honor, muy fácil de conseguir. Cualquier actividad PvP me va a traer esta moneda para que podamos comprar transfiguraciones. Repito, es muy sencillo. Vamos a la capital, al apartado de portales. Dentro de portales está lanza de guerra o escudo de tormenta. Vamos al vendedor de primigenio, porque hay gladiador pelicista, gladiador salvaje, gladiador primigenio. Y simplemente compramos nuestro tier por marcas de honor. Y lo podemos usar los paladines, lo podemos usar los guerreros y también los caballeros de la muerte. Así que vamos a otra transfiguración. La segunda recomendación corresponde a las clases que usan tela. El mago, el brujo y también el sacerdote van a poder usar estos dos tier set que ven a continuación. El de la izquierda en color dorado, creo que es uno de los mejores tier que hay en tela, y eso sin exagerar. Y el de la derecha es en dificultad heroica. El primero es de mítico, el segundo es de heroico. ¿En dónde, gente? Esto es un tier farmeable semana a semana en la expansión de Battle for Azeroth. De igual forma, se van a su ciudad capital, toman un portal a Battle for Azeroth y tienen que venir a Nazmir. En Nazmir estoy en las coordenadas 51,66. A mis espaldas está justamente Uldir y aquí pues se va a desarrollar la banda correspondiente al primer parche de Battle for Azeroth. Vuelvo a repetir, estos tier sets son usables para todos los que puedan usar tela. En esos tiempos, gente, de Battle for Azeroth estaban muy flojos los de Blizzard y hacían tier set por clase. O sea, mago, sacerdote y también el brujo. Así que tanto de las dos dificultades lo pueden farmear. Yo recomiendo el de mítico ir con una persona, porque sí es cierto, se puede hacer. Sin embargo, todavía están bugs los encuentros finales. No sé cuándo lo va a arreglar Blizzard, porque yo tengo la costumbre de venir a farmear solo en dificultad mítica y todavía están insoleables, ya no por ítem level, sino por mecánica. Así que apenas lo arregle, lo informaré. Pero mi recomendación es que si lo van a farmear en mítico, vayan con una persona, y en heroico lo pueden hacer solo, gente. Tanto en LFR, en normal como heroico, está para hacerlo solo, pero más
Yo les diría que farmeen el tier de izquierda dorado, que está bastante bueno, así que acabo la recomendación 2. Tercera recomendación para todas las clases que usen cuero: el druida, el monje, el cazador de demonios y el pícaro. Sé que a algunas les va a quedar mejor que a otras, pero esta es una transfiguración bastante peculiar y se llama el set de derviche giratorio. En la expansión de Battle for Azeroth, en los puertos tanto de Boralus como de Dazar'alor, hay una característica importante de expansión que se llama el asalto a las islas o las expediciones insulares. Aquí es un contenido que a día de hoy yo puedo hacer una y otra vez y farmear una chapa que se llama Doblón del Navegante. Con esto compro ciertas bolsas y me cae no solo este set, sino varios tier set, gente. Era como unos sets ocultos que la gente no se daba cuenta que se ligaban al equipar. Entonces, por ende, este set no los voy a mandar a hacer Battle for Azeroth, que si lo quieren hacer y farmearse oro, está perfecto, pero esta guía va de cómo conseguir este set. No en Battle for Azeroth ni en las expediciones, sino estoy en casa de subastas de la Alianza para mostrarles que el set del derviche giratorio se puede comprar enteramente porque aún ya han pasado varias expansiones desde Battle for Azeroth, tenemos estos tier set ocultos, entre comillas. Y yo les voy a dejar aquí un enlace para que puedan ver un video que tengo de Battle for Azeroth explicando ciertos sets y cómo se consiguen específicamente. Así que esta es mi recomendación para los cueros. Y por último, gente, vamos a dar la recomendación o el puesto 4 para los mayas. En este caso, solamente aplicaría al chamán y también al querido cazador, porque los evocadores pues no tienen tier set sino hasta esta expansión. Y la que vamos a revisar va a ser justamente en la expansión de Legión. Aquí en Legión me encuentro como horda en el santuario de los Brisabelós. Sin embargo, si son alianza, tienen que irse al enclave del Colmillo Gris. Aquí vamos a encontrar vendedores, gente, por honor. Y vamos a tener la transfiguración que está bastante buena para el chamán, que es la que ven a mi lado izquierdo. Es una transfiguración muy típica de los elementos y está muy arraigada a esta expansión y a esta temática, ya que hay un conflicto bastante fuerte con los elementos antes de que el chamán consiguiera su arma artefacto, que es justamente el martillo maldito que le heredó Thrall. Y al otro lado de la pantalla tenemos a una transfiguración de cazador que les va a gustar mucho, mucho a todos. ¿Y en dónde se compra, gente? Pues muy sencillo, se compra aquí. Este es el boticario de la Legión. Y este boticario de la Legión me va a vender, mentira, al lado está el NPC, el boticario Lee. Viene a ser lo mismo. Él tiene el conjunto de armadura de cota guarnecida de gladiador vindicativo por 12 marcas de honor. Creo que es de las más fáciles que podemos encontrar ahora y podemos tener pues estos dos tier set que están bastante buenos. Si me preguntan cómo hacer rápido, pues hagan la gresca, que es el campo de batalla frenético. Ahí van a encontrar rápido monedas para poder farmear rápido, rápido estos tier y también armas, que ya lo traeré en otros videos, gente. Coméntenme, gente, si les gustó las transfiguraciones de este primer video. Si tiene apoyo, pues seguiremos trayendo la guía semana a semana, sobre todo el fin de semana, que tengo algo más de tiempo para poder rebuscar dentro del juego. Es un trabajo bastante grande el que hago para todas las clases, sobre todo, gente. Dentro de la caja de comentarios voy a dejar todos los outfits para que simplemente los copien y los peguen al juego para que lo puedan tener en su guardarropa y así ir a buscar estas transfiguraciones para todos sus personajes. No olviden de estar suscritos para el sorteo de este mes, que es por una edición épica, gente, de War Within. Así que muy contento por eso. Les agradezco por todo el apoyo que está recibiendo el canal este último mes, sobre todo que estamos muy activos. Y sin más, gente, que tengan un buen fin de semana, que estén bien. La verdadera pregunta es: ¿por qué cosas vale la pena luchar?
¡Por la Alianza! ¡Por la Horda! ¡Por Azeroth! Cualquiera que sea tu batalla, nunca lucharás solo.